No importa cuál sea el medio de comunicación que estés utilizando, seguramente estás viendo este video por el medio de la computadora, me estás escuchando por medio de tu celular, puede que me estés viendo por la televisión, escuchándome por el radio o viéndome en la tablet, sea cual sea tu medio, me estás viendo o me estás escuchando. Tú y otros espectadores están obteniendo información gracias a mi video. Pero, ¿cómo es posible que tú te puedas enterar de todo lo que yo estoy subiendo? Pues para eso vamos a tu libro de historia, la página 357. Ay no, qué aburrido. Pues como sé que te da mucha flojera leer, entonces te voy a resumir en un video toda la historia. Empezamos por la Edad de Piedra, donde el hombre se comunicaba a señas principalmente, después fueron a puros dibujos, de ahí le siguió a escribir por medio de la piedra, como ves a este sujeto. Después surgieron los pergaminos, donde también se crearon los mapas y fueron los primeros medios de comunicación desde hace mucho tiempo. ¿Te imaginas nada más cuánto tenían que pasar los héroes en aquella época para mandar un mugroso mensaje? Pobre del mensajero, porque literalmente todo lo que tenía que pasar para entregar el mensaje. Soportó vientos despiadados, infernales desiertos, escaló hasta el último cuarto de la torre más alta. Pero... ¿Y qué encontró? A veces no encontraba nada de información, muchas misiones fueron en balde, los espías pasaban hambre y cuando finalmente había algo interesante que comunicar... ¿Acaso estás buscándome? ¿Tú eres Discord o el residente actual? No encuentro los números de las calles en este lugar. ¡Mi boleto! ¡Para la gran gala del galope! ¡Si me habían invitado, lo sabía! ¿Por qué esto llegó tan tarde? Bueno, me extravié un poco después de que escapé de los tejones voladores. ¿Podrías indicarme la dirección del pozo sin fondo? Creo que desde ahí ya sé volver. ¡Ah, por allá! No sé, solo ve para allá. Todo nada más para eso. Cuando la tecnología empezó a evolucionar, se crearon medios como el telégrafo electromagnético, telegrafía inalámbrica, lámpara audión, entre otros. Claro que nada de esto fue cosa fácil para poder hablar durante horas. Requería de mucho tiempo para inventar este tipo de tecnología. Si vemos lo que son sus beneficios, por medio de esto se puedes informar, entretenerte, opinar. Yo opino sin saber leer ni escribo, nunca sé de lo que opino, pero soy buen opinante. Algo que comúnmente haces en las redes sociales. Medios para persuadirte, como aquellos comerciales que son bien molestos. Como este que te quiere promover el siguiente producto. Oye, pero ¿y a mí qué? ¡Ah! ¡Es que no te he dicho del pelo peluche! ¡Así es! ¡Todo un peluche! ¡Pelo, pelo yo, peluche! ¡Lo puede abrazar! ¡Querer abrazar! ¡Y dormirte con él! ¡Buenas noches, pelito! ¡Buenas noches! ¡Pelo peluche! ¡Y si me odias, cómpralo! ¡Pégale! ¡Rómpelo! ¡Tíralo en el vicio! ¡Ah! ¡Y si compras $75 o más en productos, el envío te sale gratis! Lo peor es que nosotros caemos en sus trampas. Si eres tan inútil que no sabes ni lavarte los dientes, te presentamos el Minion Diabólico. ¡Charán! El soporte te explica claramente en chino cómo ponerlo. Y como no tenemos ni idea de chino, pues la hemos liado. Casi está listo. Solo hace falta encontrar un tercer método para enganchar al Minion a la pared. Bueno, pero algunas funciones de estos medios masivos de comunicación son expresiva, que es el emisor, la apelativa, el receptor, metalingüística, código, referencial, contexto, fática, canal y poética, el mensaje. Y las desventajas son que luego ya no te puedes despegar de los medios, tu ortografía empieza a empeorar, al igual que tu vocabulario, por cualquier navegador encuentras información falsa, ningún medio es confiable, se presta malos entendidos, etcétera, etcétera, etcétera. Y podemos concluir que estos medios de comunicación tienen ventajas y desventajas. Pero de ti dependerá si quieres hacer buen uso de los medios masivos de comunicación o malos usos. Nos vemos en el siguiente video.